Somos el futuro de nuestra Guate linda. Ah, más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda. TV Globo, medio audiovisual en línea, con programación las 24 horas, canal de televisión por excelencia que informa, orienta, forma y entretiene. TV Globo es educativo, familiar, deportivo, cultural, espiritual y noticioso. Transmisiones especiales en vivo, con producción local. Conéctate desde tu dispositivo al www.tvglobo.live. TV Globo es televisión viva. Más a través de Lente Deportivo, ya los saludamos en una transmisión más directamente desde la Cantera Sport Club, hoy con el encuentro entre Agua Linda y el equipo Sporting FC, en una jornada más de la Liga Profesional del Fútbol 7. Estamos en los primeros movimientos de este partido, lo empatan a cero el equipo quetzalteco y el conjunto visitante, el equipo capitalino. Está ya en este momento en la señalización del árbitro, se estaba cometiendo una infracción y la salida es favorable al equipo de Sporting. A salir rápidamente el movimiento buscando en la ofensiva a Carlos Cameros. Pierde el balón y rápidamente lo contacta el equipo de Agua Linda por intermedio de Rodrigo Calderón. De nuevo Calderón se le mueve hacia adelante el conjunto de Agua Linda con Gómez. Gómez siente la presión, le cometen infracción y ahora la jugada es favorable al equipo quetzalteco. A cobrar vendrá Cristian Guzmán en este momento. También aparece Frank Godín. Una buena pegada de larga distancia. Ahí está colocando dos jugadores en su muralla defensiva al guardameta Axel Ramírez. Se pone frente al balón con el 77 Carlos de la Cruz. Hay dos jugadores en zona de muralla de contención por parte del equipo de Sporting. Y viene a tomar entonces el tremendo lanzamiento que despeja al guardameta Axel Ramírez para la primera llegada clara de gol del conjunto de Agua Linda. Insiste el peligro, termina equivocándose en la realización del servicio lateral el equipo de Agua Linda por intermedio de Cristian Guzmán. Y ahora el movimiento de manos corresponde a Sporting. La salida por intermedio de José de la Cruz con su guardameta Axel Ramírez. Ramírez enviando un balonazo hacia adelante, no la puede controlar y el equipo de Agua Linda va a salir jugando entonces en un servicio lateral. Ahí la tiene Cristian, se apoya hacia atrás con Kenneth Mendoza y Mendoza que va circulando con el balón buscando llegar al medio campo. Observa el movimiento de sus compañeros, puede ir hacia adelante con Rodrigo Gómez. Rodrigo tiene que retroceder con Kenneth y Kenneth que ahora ve el movimiento que le hace
Ahora otro sector, Rodrigo Calderón, pero la perdieron. Lloraba en ofensiva el equipo de Sporting, en remate que se va encima de la portería de Rigoberto López, y así se termina salvando el conjunto de Aguanindá. Pero viene la respuesta, la tiene el Pollo Calderón, puede ser el primero, extraordinario el guardameta, estaba definiendo de muy buena forma. El delantero del conjunto quetzalteco sale extraordinariamente. El guardameta se resiente y una lesión en la espalda. Momento oportuno para ir al primer comentario del partido en la voz de José Manuel Sobranis. Sí, gracias. Estamos por acá en la cantera esta tarde de día domingo 12 de junio en esa transmisión. Acá pues en esta jornada, la número 16 de la Liga Mayor Fútbol 7 de nuestro país. Y es así como entonces se vienen las acciones y las emociones en esta jornada, al cierre de esta número, la número 16. Sin duda alguna pues el equipo de Agualinda, que está en la tercera posición de lo que es la tabla general, pues ahí buscando lo que son las opciones directamente para sumar puntos en esta jornada. 4 minutos, ya casi los 5 minutos en esta primera parte. En la jugada que tiene y recupera Cameros para el equipo visitante. Recorta Fran Godínez, ahora se apoya con Kenneth Mendoza. Kenneth Mendoza en corto con Cristian Guzmán, y Guzmán ahora con el Pollo Calderón, que se tira por la banda de la izquierda. Hacia adelante, recorte es bueno por parte de la Cruz y la salida de manos favorece al equipo de Aguarinda. A cobrar viene en este momento Fran Godínez. Godínez entregando para Kenneth Mendoza. Mendoza con el balón. Encuentra el espacio muy bien para Jorge Arévalo. Y Arévalo que mete un balonazo extraordinario en la respuesta del guardameta Axel, de Axel Ramírez, para enviar el balón hacia un tiro de esquina. A cobrar viene rápidamente el conjunto de Aguarinda. El balón que está siendo despejado y por poquito se terminaba incrustando en su propio marco en el despeje de Carlos Cameros. Ahí viene de nuevo la jugada en este movimiento que está tomando el equipo de Aguarinda, y gol. Gol. Jorge Arévalo pone el primero en el partido. Extraordinario remate de Jorge Arévalo. Nada puede hacer Axel Ramírez de Sporting, y el equipo de Aguarinda lo está ganando 1-0. Bien, acá en la marcación del tiro de esquina, en la reiteración, vemos cómo la jugada de táctica, fija, al final da sus frutos ahí en esta jugada, minuto 6, y se pone en ventaja el conjunto de Quetzaltenango. Nuevamente acá Rodrigo Gómez con el centro, ve aquí a su compañero, y buena técnica ahí para definir borde interno de su pie derecho, la potencia. Al final no se da, pero sí se da la colocación y la sorpresa para que el equipo de Agualinda tenga entonces la ventaja parcial en el partido, 1-0, con la anotación de Jorge Arévalo en esta jornada, la número 16, que se disputa acá en la cantera Quetzaltenango. Vemos la reiteración y muy bien al final entonces para ponerla en el fondo de la portería. El primer gol del encuentro ha llegado por intermedio del número 17, Jorge Arévalo. Los árbitros de este encuentro, Luis Sosa con asistencia de Gerber Lima. Luis Sosa y Gerber Lima, Luis Sosa central y Gerber Lima cronometrista. Así están entonces los referees y en las alineaciones del equipo de Sporting. Alineando con Axel Ramírez como guardameta, Carlos Cameros, Luis Aguilar, José de la Cruz, José Escobar, José Cosajay y Carlos de la Cruz, los 7 iniciales para el equipo capitalino. Continuamos entonces con las emociones de este encuentro. Ya viene de nuevo la jugada para el equipo de Sporting por intermedio de Cosajay. Tiene la cobertura de 2 jugadores hacia adelante buscando con de la Cruz. Puede venir el remate extraordinario en el fondo. El guardameta Rigoberto López para la salida que tiene por intermedio de Cristian, expresamente Fran Godínez, y ahora con Kenneth Mendoza. Mendoza tiene que retroceder la salida con el Pollo Calderón. Calderón con Jorge Arévalo. Arévalo buscaba de frente el remate de Cristian Guzmán y ese balón que se va por un costado de la portería que defiende el equipo de Sporting. El equipo de Aguarinda jugando con Rigoberto López, Jorge Luis Arévalo, Rodrigo Calderón, Kenneth Mendoza, Fran Godínez, Rodrigo Gómez y Cristian Guzmán, los 11 iniciales del profesor. Los 7 iniciales del profesor Rodolfo Derión. Así está el equipo de Sporting avanzando, buscando la profundidad ahora de frente para Cosajay. Cosajay, el remate y extraordinario Rigoberto López para desviar ese balón y la salida que tiene ya el conjunto quetzalteco. Se estaba pidiendo una infracción, efectivamente la estaba
cobrando el referee central. Y ahora viene entonces en la marcación de Frank Godínez. Ahí viene Frank entonces a tomar el impulso, prefiere jugar en corto, apoyarse con Kenneth Mendoza, y Mendoza rápidamente con el Pollo Calderón. El Pollo buscando dejar rivales en el camino, encuentra, puede ser el segundo remate, y ese balón que fue a topar al parar izquierdo derecho de la portería que defiende Axel Ramírez en el conjunto visitante. Extraordinaria jugada en una serie de tres toques del equipo de Aguarinda, ya estaba en el marco rival, y esto lo comenta José Manuel Soberani. Sí, es incisivo el equipo de Aguarinda, tiene la posesión de balón, ya con ¿qué? Dos llegadas claras más la anotación en estos 9 minutos, y tiene pues esa profundidad al final y el dominio de la pelota, pero acá sabemos de que en cualquier momento las cosas pueden cambiar y estas jugadas se deben de aprovechar por parte del equipo local. Pues al final pues el equipo de Sporting es el que pues tiene ahí el saque de manos y ya recupera el balón nuevamente este conjunto de Agualinda, que está en búsqueda de quedarse con los puntos esta tarde noche acá en Quetzaltenango. Continuamos con la emoción a través del Ente Deportivo y también a través de TV Globo, con una gran variedad de programación, programas educativos, familiares, culturales y noticiosos. Esto es TV Globo en la señal que compartimos esta transmisión deportiva. La salida que tiene rápidamente el equipo de Aguarinda con Rigoberto López entregando para el Pollo Calderón. De nuevo para Rigoberto. Rigoberto entregando para Calderón. Calderón ve el movimiento de sus compañeros, se le acerca Jorge Luis Arévalo, va hacia el centro con Kenneth Mendoza, Mendoza con Frank Godínez, y Godínez que ya ve el movimiento de nuevo con Kenneth. Kenneth tiene la presión de dos jugadores, se encuentra el espacio con Jorge Luis Arévalo, Arévalo con Rodrigo Calderón. Calderón entregando para Kenneth Mendoza. Kenneth va a la individual dejando rivales, le desvían ese balón por un costado y la jugada es favorable al equipo de Sporting. La salida que tiene Sporting rápidamente hacia el otro sector, en donde prefieren jugar con su guardameta Axel Ramírez. En el movimiento que tiene con Aguilar, Aguilar el balón a las manos del guardameta Rigoberto López, y el movimiento ahora con Frank Godínez. El remate, el desvío, al final ese balón va a terminar en un lanzamiento de esquina que favorece al equipo de Aguarinda. A cobrar viene Cristian Guzmán. Guzmán va a ser el encargado entonces de cobrar. Ahí en corto prefiere jugar con Rodrigo Gómez. Rodrigo a buscar al mejor compañero en esa recepción que tiene el Pollo Calderón con Cristian. Y de nuevo el Pollo, el desvío de la defensa, queda ese balón para Rodrigo, el balón, y al final el guardameta viene Ramírez para quedarse con el balón y buscar ahora la proyección por intermedio de Cosajay. Se anticipa muy bien la defensa de Aguarinda y la salida con Kenneth Mendoza. Ahora con Cristian Guzmán, y Guzmán por el otro sector con Frank Godínez. Godínez con el balón entregando para Kenneth Mendoza. Mendoza ya le robaron el balón, presiona Camelos, pero tranquilamente ese balón al control y dominio de Rigoberto López, jugando con Frank Godínez. Godínez va llegando al terreno que defiende el equipo visitante, la tiene con Jorge Luis Arévalo. Arévalo deja a rivales en el camino, le están cometiendo una infracción y ahora hay un lanzamiento de tiro libre muy peligroso, muy cerca del área que defiende el equipo de Sporting. A colocar entonces vendrá el balón, puede ser para la pierna izquierda de Frank Godínez o también Jorge Luis Arévalo para buscar colocar ese balón en la portería que defiende Axel Ramírez. Ahí va a tomar el impulso entonces el equipo de Aguarinda. Jorge Luis Arévalo buscando el movimiento de sus compañeros. Va Jorge, toca por bajo. Pasó pidiendo que alguien le diera destino final de gol y al final de cuentas el balón favorece al equipo de Sporting. La salida que tiene ahora ya el conjunto visitante por intermedio de Aguilar. Luis con el balón. Hacia atrás, el movimiento con José Escobar. Escobar llegó al terreno ya de Aguarinda, desvío, se interpone una pierna para enviar ese balón por un costado, una jugada que favorece al equipo de Sporting. Ahí ya tocaron rápidamente, buscan con Cosajay, se equivocaron, y ahora viene a la contra Rodrigo Gómez entregando para Frank Godínez el balón, al final bien el guardameta para quedarse con ese balón y ataca rápidamente el conjunto de Sporting.
de ida y vuelta prácticamente este partido. Está perdiendo Sporting, pero también ha tenido una oportunidad de estar buscando el marco rival, el marco que defiende Rigoberto López en el conjunto quetzalteco. Hasta el momento transcurre este primer tiempo con una pequeña llovizna acá en este área de la zona número 10 de la ciudad de Quetzaltenango. Zona 1, todavía estamos acá en el sector de la cantera. Ya estamos, sí, ya muy cerca. Y seguimos entonces con las emociones de este encuentro a través del Ente Deportivo. Ahí la tiene Kenneth Mendoza, proyecta, pero el balón tranquilamente a las manos de Ramírez, que sale jugando, busca proyectar con Cameros para la recepción que termina anticipando Cristian Guzmán. Guzmán ahora con el movimiento del Pollo Calderón, le presiona Cosajay, viene el Pollo Calderón entregando para Rodrigo Gómez, no le entendió la jugada Kenneth Mendoza y ahora el movimiento es para el equipo de Sporting, jugando con José de la Cruz, entregando para Cameros, Cameros entregando rápidamente para otro de sus compañeros con el 11, la ofensiva de Escobar, el balón que se va por un costado del marco que defiende Rigoberto López. Ahí está Rigoberto ya saliendo rápidamente con su compañero Frank Godínez por el sector de la izquierda, en donde ataca el equipo de Agualinda, entregando para Cristian Guzmán. Ese balón terminó abandonando y la jugada cuando se va a reportar ya una variante en el equipo de Agualinda y una tarjeta de amonestación en este momento y la indicación del árbitro. Entonces hay jugador amonestado en el conjunto de Agualinda. Es para Brian Cortés, me parece. Para Tony García, licenciado Tony García, y entonces amonestado por parte del árbitro central. Gracias por el apoyo acá, don Luis. Luis Tomás, que siempre está pendiente. Saludos para Mafer Cetina, Donaldo Jiménez, Julio Abel García, dice por acá, bien Agualinda, Gerson Ramírez, también Miriandre Gonspin, dice por acá, Daniel Martínez, también ahí, bien Agualinda. Así que 1-0, 15 minutos y medio de lo que es esta primera parte, un diálogo que se mantiene por ahí entre los árbitros para reanudar el partido y una pequeña llovizna al final, pues acá presente en las instalaciones de la cantera. Hoy pues se dio jornada y vamos al ratito a darle los resultados que se estuvieron dando en esta jornada número 16 cuando ataca el equipo de Agualinda y ahí con la profundidad y la proyección directa. También saludos a los amigos de Canal 70 en Cable Ranchero en Rancho de Texas, San Francisco el Alto, Canal 35 en Cervicable, en Sunil, Cantel, Chatroján, Cristóbal, Totonicapán, San Ramón, Estación Rodríguez, pues ahí tienen la señal Nimasac, Chichihuitán, Quetzaltenango en Canal 35 de Cervicable con la señal de TV Globo. Continuamos con las emociones de este encuentro. Ya ingresó Brian Thomas en la primera modificación de Rodolfo de León del equipo local. El balón que queda de frente, extraordinario el guardameta. Estaba sorprendiendo y buscaba el segundo en su cuenta personal, Jorge Arevalo. Ahí viene el movimiento de Cosajay para el equipo visitante, entregando para Aguilar. Puede ser esta para el conjunto capitalino. Se la terminó perdiendo en la ofensiva Luis Aguilar. En una serie de toques pudieron llegar al marco contrario y la jugada que ya tiene en salida el equipo de Agualinda con Frank Godínez. Godínez entregando para el Pollo Calderón. Rodrigo Calderón con el balón. Muy cerca tiene a Cristian Guzmán. Hacia Guzmán va el balón. Guzmán observando los movimientos de sus compañeros. Por un sector aparece también Tony García, que ya ingresó para este primer tiempo. Entregando para Calderón y Calderón con Cristian Guzmán. Le pide Brian Thomas. Hacia Brian va el balón. La tiene Brian. El remate. Bien el guardameta para quedarse dos tiempos con ese balón. La salida que tiene ya el conjunto visitante de la Cruz, ahora jugando con Escobar. Escobar dejando rivales en el camino, le termina cometiendo infracción y la jugada es favorable al equipo capitalino, al Sporting FC. Equipo que viste completamente de rojo en este partido. Ahí la posibilidad de que puede ser para Cosajay o bien a través del jugador con el número 7, Luis Aguilar. De esta manera entonces está el equipo de Sporting en este primer tiempo. Ahí está entonces a tomar el impulso, viene Cosajay. A la expectativa hay tres jugadores en la muralla de contención. Va a tomar el impulso Cosajay, el balón que está siendo desviado por parte del Pollo Calderón hacia un servicio lateral.
jugada favorable para el conjunto capitalino. Ahí viene entonces a buscar el balón rápidamente con Escobar. Escobar buscando con Cosajay, pone el balón a ras de césped. Tiene que retroceder hacia atrás con el guardameta Axel Ramírez. Ramírez con el balón, otra vez hacia adelante, va y controla muy bien el guardameta Rigoberto López, que ya devuelve para Tony García. A la ofensiva, Tony rebota el balón en un contrario y el movimiento lateral es favorable al equipo de Agualinda. Ahí va a cobrar entonces el balón y ya rápidamente el conjunto de casa, enviando Tony, sale muy bien el guardameta, el grito, ya rápidamente pone el balón en piernas de Cosajay. Cosajay muy bien para buscar el acompañamiento con Cameros, el remate que se va ahora sí muy cerca de la portería que defiende Rigoberto López para el conjunto de casa. A salir jugando viene ahora con Cristian Guzmán. Guzmán entregando para Kenneth Mendoza y Mendoza va a apoyarse con la salida de Fran Godínez. Godínez se equivocó y la tiene ya el conjunto del Sporting en la proyección. En el fondo resuelve muy bien Kenneth Mendoza, buscando ahora con Cristian Guzmán y Guzmán con Tony García. Tony García buscaba el espacio, pero recorta muy bien De la Cruz para el conjunto de Sporting. Ahí viene de nuevo el movimiento con Fran Godínez jugando con Cristian Guzmán, puede quedar de frente para Tony García, pero ya sale muy bien librado el equipo del Sporting. El balón para Cosajay, que no la puede dominar. Y ahora viene a jugar de manos el pollo Rodrigo Calderón, entregando para Cristian Guzmán. Está de frente, puede ser esta para el conjunto de casa. El remate, el balón que está siendo desviado por parte de la defensa. Ya el movimiento de manos que favorece al conjunto de Agualinda. El balón hacia adelante, el recorte es bueno y oportuno por parte de defensa, se comete una infracción y la jugada ya es favorable para el conjunto de Sporting FC. Ya apareció el talismán del Real Madrid. Ahí está el saludo para don Saúl Ramírez, ya integrado a este compromiso con las mejores vibras para el conjunto de Agualinda. Y ya viene el movimiento en salida por parte de Escobar, entregando hacia adelante para Cameros. Carlos con el balón, busca dejar en el camino a Kenneth Mendoza, le termina botando el balón por línea lateral y el movimiento ahora es de manos para el equipo de Sporting FC. El balón hacia adelante, anticipa de nuevo el conjunto de Agualinda por intermedio de Brian Thomas. El balón de manos de nuevo para el conjunto visitante, entregando hacia adelante, queda rebotando ahí en el área, termina complicando allá Kenneth Mendoza, le queda Cosajay en remate y muy cerca. Cerca ese balón de la portería de Rigoberto López. De nuevo llegó el conjunto visitante y lo comenta José Manuel Soberani. Sí, 21 minutos y medio de esta primera parte y así es como pues se viene el partido con la ventaja mínima pues del equipo de Agualinda, que insiste, tiene la aproximación ahí en esta jugada. Bien en la defensa, al final el guardameta y el contrarremate. ¡Gol! De Agualinda, Cristian Guzmán de potente remate manda el balón al fondo del marco. Extraordinaria había sido la respuesta del guardameta Axel Ramírez. Doble remate, doble. Extraordinarias atajadas del guardameta visitante, pero ya no pudo una tercera reaccionar y se queda lesionado. Se pide un tiempo fuera para atender al guardameta visitante. José Manuel lo está ganando 2-0 el equipo de Agualinda. Tranquilidad técnico en estos momentos ahí a los jugadores. Y sí, pues en dos oportunidades el guardameta Axel Ramírez había evitado lo que era la posibilidad. Aquí vean, está muy bien de frente ahí. Ya en el contrarremate pues viene Cristian Guzmán, él es el goleador del equipo de Agualinda, para sumar uno más a su cuenta y darle la ventaja del 2-0 en este partido, que pues al final lo maneja el equipo de Agualinda y al término casi de esta primera parte pues ya se tiene esa ventaja con el 2-0 en el partido. Aún no se recupera Axel por ahí, tomándose su tiempo respectivo en el tiempo también que se pidió, este minuto de tiempo fuera ahí para poder platicar con el grupo de jugadores directamente, tanto el técnico, el caso de Rodolfo de León, que lo hace con el equipo de Agualinda, como el técnico del equipo de Sporting. Un apunte y espero no equivocarme, José Manuel y amigos televidentes, el equipo de Sporting viene solamente con 7 jugadores, no hay ni un solo jugador en el banco y entonces creo que es una complicación para el guardameta, porque si en la nómina que se le presenta a los árbitros solamente hay registrados 7 jugadores con el número correspondiente, así que veremos qué tiene este equipo de Sporting
para pues tratar de emparejar esto lo más pronto posible. Y viene ya la respuesta para el conjunto visitante. El movimiento con Luis Aguilar. Hacia atrás con Escobar. Escobar llevando el balón. Ahora prefiere hacia el otro sector. No hay nadie y termina saliendo ese balón por un costado. El movimiento entonces que tiene el equipo de Agualinda por intermedio de Fran Godínez. Godínez hacia atrás con su compañero Kenneth Mendoza. Y ahora con Cristian Guzmán. Cristian estaba adelantando ese balón, se terminó complicando. Y ahora el movimiento es para el conjunto visitante. Entregando para Josajay a pelear fuerte por el balón. Escobar ahora en movimiento en el fondo con Aguilar. Aguilar es el capitán y quien maneja la zona defensiva. Ahora con el Pollo Calderón y Calderón jugando con Cristian Guzmán. Guzmán hacia adelante pero recorta muy bien el equipo de Sporting. La vuelve a tomar Aguaninda. Busca ahora con Tony García y Tony más atrás con Kenneth Mendoza. Ante la presión de Escobar. Ahí la tiene Kenneth Mendoza. Mendoza jugando con Fran Godínez y Godínez más atrás de nuevo con Kenneth Mendoza. Mendoza rebotaba ese balón en Cosagay, la vuelve a tomar Mendoza, va avanzando, se anima a pegar de larga distancia, el balón le queda de frente y qué manera de perderse el tercero del partido. El Pollo Rodrigo Calderón la tuvo, pudo ser el tercero, pero el balón se va por encima del marco visitante José Manuel Sobrán. Interesante porque Brian Tomás al final pues se atreve a pegarle de media distancia y esto es interesante porque aprovecha bien el bote del balón, la velocidad y el césped que está mojado, pues la velocidad pues es complicada al final en el balón para el guardameta del equipo, que muy bien ahí en la tajada, pero al final pues se queda en la aproximación y en una posibilidad más para el equipo de Agualinda, que pues sin duda alguna en esta primera parte ha sido dominador. Aquí viene la reacción también del guardameta por su parte, pues ahí Rigoberto López también con, vean ahí, atajadón precisamente, y alguna complicación también para él, ahora pues va a ser atendido porque me parece que pues en el estirón ahí pues a la hora de evitar esa jugada que llevaba etiqueta de anotación para el equipo de Sporting, pues la salva muy bien el guardameta del equipo de Agualinda. Una jugada extraordinaria, pudo ser el descuento previo al final de este primer tiempo. Se queda resentido, me parece, de la mano izquierda porque fue la reacción. Ese balón llevaba destino de gol por parte de Cosajay, pero bien el guardameta Rigoberto López para desviar ese balón a un lanzamiento de tiro de esquina. Entrando a los últimos instantes ya de este primer tiempo, José Manuel Soberanis, agradecemos la sintonía y interactuamos con nuestros amigos televidentes. Martita Calderón dice por acá, vamos a Agualinda. Arriba apoyo, bien Agualinda, dice Diana de León, Luis Gutiérrez, vamos Sporting, este es mi equipo, ahí juega mi sobrino, es el portero, dice por ahí, así que apoyando también al equipo de Sporting en esta jornada 16 cuando finaliza la primera parte. Termina el primer tiempo, la ventaja parcial del equipo de Agualinda de 2-0, los goles llegaron por intermedio de Jorge Luis Arévalo y por supuesto de Cristian Guzmán para tener arriba en este primer tiempo al equipo de casa Agualinda 2, Sporting 0, y usted lo vive a través de Lente Deportivo. Una pausa en acercamiento con los patrocinadores y volvemos para los comentarios del medio tiempo. Somos el futuro de nuestra Guatelinda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda. TV
TV Globo, medio audiovisual en línea, con programación las 24 horas, canal de televisión por excelencia que informa, orienta, forma y entretiene. TV Globo es educativo, familiar, deportivo, cultural, espiritual y noticioso. Transmisiones especiales en vivo, con producción local. Conéctate desde tu dispositivo al www.tvglobo.live. TV Globo es televisión viva. Esta noche acá de lunes 12 de junio del año 2022, y para comentar los resultados que ya pues se desarrollaron los partidos, el equipo de FJ Villanueva le ganó 4-1 a Rojoneros, Reu y el equipo de Peronia empataron a 1, y pues hubo complicaciones con el partido entre Narnianos y Huracán, no se desarrolló, así que pues con el resultado al medio tiempo, el cual tiene el equipo de Agualinda 2-0 en esta jornada, acá en Quetzaltenango, pues estaría sumando puntos importantes. Y me parece que, si no estoy mal, el equipo de Agualinda por primera vez le podría ganar hoy al equipo de Sporting en la liga, porque sí, no ha podido tener esa situación de poderle ganar en un equipo de Sporting que muy compacto, pues con muy buenas intenciones dentro de lo que ha sido el fútbol 7 acá en Guatemala, y pues ahora con esta situación pues se ve abajo en el marcador, y son las circunstancias y cómo se está jugando este partido acá en Quetzaltenango, acá en la cantera, donde les llevamos la transmisión y pues todo el equipo y el staff del ente deportivo esta noche acá llevándoles entonces las informaciones. Vamos a lo que fue el resumen, las anotaciones. Aquí vamos a tener lo que era entonces la apertura del marcador a través de Jorge Arévalo, en una muy buena anotación ahí en el tiro de esquina. Sorprenden prácticamente a la saga del equipo de Sporting, entre Rodrigo Gómez y el caso de Jorge Arévalo, pues se ven ahí muy bien, vean, para la definición, borde interno, colocación, no potencia, eso sí, pero la pelota ha sido al fondo para el 1-0 en el partido. De ahí algunas jugadas alternas, se ha jugado con lluvia este partido, una llovizna, así les digo, así leve, pero se mantiene acá en la cantera, acá en Quetzaltenango, en la zona número 1. Y era entonces como se estaban dando las acciones más importantes de esta primera parte. Alguna posibilidad, bien el guardameta en la reacción acá, pero al final pues es a Cristian Guzmán al que le queda la posibilidad de frente ahí, luego del remate de Rodrigo Calderón, y al final el guardameta pues evitaba la posibilidad, pero vean, en el contrarremate pues viene el 2-0 con el cual estamos llevándoles acá en esta transmisión, y así es como se mantiene entonces el resultado favorable al equipo de Agualinda, que está en búsqueda de los puntos para pues confirmar lo que pueda ser su clasificación a la fase final de este torneo de la Liga Mayor Fútbol 7 de Guatemala. Así fueron las anotaciones en esta primera parte, y al volver ya la segunda parte, se prepara por ahí el guardameta Lester López, me parece. Vamos a ver si al final ingresan la segunda parte para el equipo de Agualinda. Somos el futuro de nuestra Guatelinda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos Agualinda.
Globo, medio audiovisual en línea, con programación las 24 horas, canal de televisión por excelencia que informa, orienta, forma y entretiene. TV Globo es educativo, familiar, deportivo, cultural, espiritual y noticioso. Transmisiones especiales en vivo, con producción local. Conéctate desde tu dispositivo al www.tvglobo.live. TV Globo es televisión viva. A través de Lente Deportivo se va a iniciar el segundo tiempo y me parece que hay dos modificaciones. Efectivamente, el ingreso de Néstor López a la portería del equipo de Aguarinda y el ingreso de Guillermo Chan también, que ya lo vemos haciendo trabajo importante ahí en este segundo tiempo. Las variantes entonces de el técnico Rodolfo de León, que de manera oficial está ya en este partido como director técnico del equipo de Aguarinda. Ya está regresando entonces la dupla arbitral para continuar con este encuentro que nos está ganando en su primera parte el equipo de Aguarinda, 2-0. Las variantes entonces ya con el ingreso de Guillermo Chan y también de el guardameta Néstor López. Son los movimientos que tiene ya el equipo de Aguarinda. Cronómetros en cero ya para arrancar con este segundo tiempo. El movimiento que tiene ya el equipo de Sporting. Desde el fondo apoyándose con Axel Ramírez. Y ahora el movimiento con Aguilar. Aguilar buscando allá adelante con Cosajay. Ahora de nuevo con Aguilar. Hacia el otro sector viene con su guardameta Axel Ramírez. Axel tocando al medio campo. Buscando con Escobar. Es bastante habilidoso, busca ahora con Cosajay, generador de fútbol en el medio, entregando para Escobar, le robaron el balón y ahora van ofensiva, Tony García, en corto jugando con Cristian Guzmán, en rebote es favorable al equipo de Sporting. El movimiento con De La Cruz, entregando para Cameros, la terminó perdiendo y ahora viene desde la salida con Rodrigo Calderón. El Pollo Calderón le presiona fuertemente De La Cruz. Viene ahora el movimiento para Godínez. Godínez va a meter el centro en la diagonal que es interceptada por parte de Aguilar en defensa para enviar el balón a un tiro de esquina. Ahí viene entonces el movimiento de Cristian Guzmán. Cristian va a ser el encargado de cobrar en este momento para el equipo de Aguarinda, entregando para Tony. Vuelven el balón, viene nuevo Cristian jugando con Tony, de nuevo hacia Cristian Guzmán a meter el balón, queda de frente para el Pollo Calderón, únicamente iría hacia la sombra en defensa y el balón que se va por línea final ya para la salida que tiene el guardameta Axel Ramírez, jugando con De La Cruz, José apoyándose ahora con Aguilar, y Aguilar que va llevando el balón al sector del medio campo, buscaba el espacio pero le recorta el conjunto de Aguarinda, viene hacia atrás con De La Cruz. Tocando el balón, entregando ahora para Aguilar. Luis con el balón, tiene que ir hacia el medio con Cosajay. Cosajay puede apoyarse con Escobar, prefiere hacia adelante y ese balón que se va por línea final y que le favorece al equipo de Aguarinda. La salida en el primer contacto con Néstor López. Néstor apoyándose con Fran Godínez y Godínez jugando rápidamente con Kenneth Mendoza. Kenneth Mendoza tiene ya la presión de Cameros. Sale muy bien en la jugada, pero intercepta muy bien el conjunto de Sporting. El movimiento de manos que viene a cobrar con el número 7, Aguilar. Entregando para Escobar y Escobar que tiene la presión de Tony. Termina cometiendo una infracción Tony García y el movimiento favorece al equipo de Sporting.
Ahí viene entonces a cobrar con el número 7, Aguilar, a tomar el impulso. Busca descontar lo más pronto en este partido el equipo de Sporting FC. En su pantalla con el número 7, el conjunto guatemalteco. Ya enviar ese balón al marco que defiende Néstor López. Hay tres jugadores en muralla defensiva. Ahí viene a tomar el impulso Aguilar. Y ese balón que se va por encima de la portería de Néstor López. La salida que favorece al conjunto de Agualinda. Con lo que tiene el equipo de Sporting José Manuel, porque ya lo platicábamos al medio tiempo, el equipo hoy viene un poco reducido en cuestión de integrantes y seguimos entonces con este marcador de 2-0. Sí, por supuesto, ya las variantes también se hacen notar en el equipo local, el equipo de Agualinda, con Lester López en la portería y el caso de Billy Chan, que también ingresó en esta segunda parte. Saludos a los amigos de Canal 18, aplica para Quetzaltenango, ahí viendo la transmisión, también en Taurus Visión, allá en San Marcos, Canal 29, disfrutando de la señal de TV Globo, Canal 81 en Chiva TD, para Chiva Reto, todos los amigos ahí también, siempre pues conectados y apoyando el deporte de la región, Canal 62 para Cablevisión, PBM, Pologuamo, Mocenango, San Francisco, El Alto, San Bartolo, Aguascalientes y Malacatancito también, pues nos sintonizan ahí con la señal de TV Globo en esta jornada número 16 de la Liga Mayor Fútbol 7 de Guatemala. Como reitero, Villanueva le ganó 4-1 a Rojoneros, el equipo de Reu y Peronia empataron a 1 y el partido entre Narnianos y el equipo de Huracán pues no se desarrolló. Acá 2-0 gana el equipo de Agualinda Sporting ya en el cierre de esta jornada número 16. La jugada para el equipo de Sporting FC, entregando Cosajay, busca con Cameros. Cameros de nuevo para Cosajay, el remate que está siendo desviado por parte de la defensa de Agualinda, pero insiste en el peligro para el conjunto visitante. Se termina cometiendo ese balón que se va por un costado y es un servicio lateral. A cobrar viene Kenneth Mendoza, es el pollo Rodrigo Calderón el que va a poner el balón en movimiento de manos, apoyándose ahora sí con Kenneth Mendoza. Mendoza no quiere complicaciones y pone rápidamente el balón con Frank Godínez. Godínez con Kenneth. Kenneth ya lo está encerrando entre dos jugadores, tiene que ir con su guardameta ahora con Godínez, y Godínez que juega con Cristian Guzmán. El balón se terminó escapando por línea lateral y favorece al equipo de Sporting FC, jugando rápidamente en el fondo. La tiene De La Cruz, hacia atrás de nuevo con De La Cruz, ahora con Cosajay. Cosajay con el balón, puede ir con De La Cruz, pero ya intercepta la jugada muy bien el pollo Rodrigo Calderón. Calderón encuentra con Tony García de frente, pero no puede darle la definición correcta y ese balón que va a las manos del guardameta Axel Ramírez. Y ahora viene el equipo de Sporting buscando llevar peligro al marco contrario. Ahí la tiene Cosajay, encuentra el espacio con De La Cruz, hacia atrás con Escobar. La tiene Escobar ante la presión de Tony García, se hace el espacio, va buscando su pierna hábil para rematarle, terminan cometiendo infracción y ahora la jugada es favorable al equipo de Sporting. Jugada peligrosa para el marco que defiende Lester López. A colocar el balón, vendrá entonces ahí para buscar hacer daño en tiro libre Cosajay para el conjunto visitante. Ahí se están colocando dos jugadores en la muralla defensiva para el equipo de Agualinda. Se suma el pollo Calderón. Hay tres elementos. Puede ser jugada peligrosa. Y viene Cosajay a tomar el impulso. Hay tarjeta de amonestación para Rodrigo Calderón. Estaba pues, ahí reclamando la marcación y ahora se reporta entonces la variante. Rápidamente va a ingresar Brian Thomas para el equipo de Agualinda. A tomar el impulso vendrá entonces Cosajay de pierna derecha. Cosajay, hay tres jugadores ahí merodeando el área, remate bien Lester López para quedarse con el balón. Una jugada peligrosa a ras de césped, complicado con el tema de la lluvia, pero bien el guardameta quetzalteco. La jugada ahora sin ninguna complicación para el guardameta Axel Ramírez. Y la salida ahora con este jugador que es Escobar.
Escobar, transitando ya en terreno que defiende Agua Linda, en remate que está siendo interpretado por Tony, complementa ahora Cristian Guzmán, viene cometiendo una infracción, Escobar, y la salida es favorable al equipo de Agua Linda en un partido de ida y vuelta. José Manuel, muy cerca al equipo de Sporting de conseguir el descuento en el partido. 7 minutos con 30 segundos ya, 7:40, así de rápido pues camina la segunda parte y la ventaja se mantiene para el equipo de Quetzaltenango, el equipo de Agua Linda ahí, que está tratando pues de llevar más el peligro a la portería contraria. Saludos a los amigos de Ericable en Canal 78 para los municipios de San Carlos, Hija, Cabricán, Huitán y Civil, y ahí, gracias a todo el ente administrativo de Ericable, Canal 78, ahí observando la transmisión y la señal de TV Globo, Canal 48, también en Cablevisión, San Antonio, Sijan, San Cristóbal, Toto, Tacajalbe, también ahí pendientes de la transmisión, tal y como lo hacen los amigos de Cable DNC, en Canal 40 para Olintepeque, Nueva Candelaria, San Francisco, La Unión y San Andrés Xecul, pues ya observando lo que es esta señal de TV Globo, la cobertura total que tenemos en cuanto a las actividades y toda la programación que se genera a través de TV Globo. Continuamos con la emoción, la tiene Cosacay en remate que está siendo desviado por parte de Fran Godínez, deja escapar ese balón Cameros y la jugada es favorable en equipo de Sporting. Ahí van a tocar rápidamente con Carlos, entregando ahora para Cosacay en el mano a mano con Brian, y el movimiento que tiene ya el conjunto de Sporting. Bien el guardameta Fran Godínez, estuvo cerca de sorprender al guardameta, pero ya sale jugando el equipo de Sporting y la tiene de frente. Cosacay le termina cometiendo infracción y es jugada bastante peligrosa para el marco que defiende Lester López. Se preparaba ahí Cosacay para pegarle de pierna derecha, lo desbalancearon y ahora hay jugada peligrosa para el equipo de Agua Linda. Ahí viene entonces a colocar tres jugadores en muralla de contención el guardameta Lester López. Le va a pegar ahora, será Escobar. Ingresó Jorge Luis Arévalo. Ahí está tomando el impulso entonces Escobar para buscar hacer daño en este momento. A la expectativa el guardameta Lester López, va de nuevo ese balón que va a morir al fondo y ¡gol! ¡Gol! De Sporting. De la Cruz se encuentra en el camino el desvío, nada puede hacer Lester López en la reacción y el equipo de Sporting está cortando la distancia. 2 tiene Agua Linda, 1 el conjunto capitalino. Lo comenta José Manuel Soberani. Minuto 10 tiene el descuento en esta jugada que se marca por acá con el disparo directo, luego de que se pone la barrera ahí, raso el disparo, o sea, se le queda ahí pues en el camino, le queda en el camino, mejor dicho, al jugador del equipo de Sporting, y al final ese desvío es suficiente para que la pelota se vaya al fondo de la portería y se ponga el descuento en el partido. Así está entonces, 2-1 en favor del equipo de Agua Linda. Se acerca el equipo de Sporting, ahí pues con los 7 jugadores que vienen a disputar este partido acá en esta jornada 16, está acortando la distancia precisamente. Superando entonces ya los 10 minutos de la parte complementaria. Ahí la tiene en salida de la Cruz, jugando con su guardameta Axel Ramírez. Ramírez de nuevo con de la Cruz. José buscando ahí adelante con Cosacay. Se la regresan de nuevo a De La Cruz. Ahí la tiene y toca con Cosacay. Cosacay de nuevo con De La Cruz. Ya ve el movimiento de sus compañeros. El otro De La Cruz prácticamente metido en el marco que defiende Néstor López. Ahora el movimiento con Escobar. Toca y toca este conjunto capitalino que ha tenido la oportunidad de saboreando las mieles del triunfo a nivel nacional e internacional. Viene ahora el movimiento de Cosacay. Cosacay dejando en el movimiento de Jorge Luis Arévalo, encuentra el espacio y ese balón en donde se fue a impactar, prácticamente le sacó ese movimiento potente en la jugada del conjunto de Sporting que estremeció la portería que defiende Lester López. José Manuel Soberani, cerca el gol del empate. Sí, por supuesto, iba con intención ahí ese disparo interesante, vean dónde se va, muy cerca ahí para poder tener el empate. Ahora pues ataca nuevamente el equipo de Sporting.
La jugada en doble oportunidad. La respuesta extraordinaria de Lester López para desviar ese balón. Ahí la tiene Carlos de la Cruz. Terminó equivocándose en el lanzamiento lateral y la jugada le da un respiro al equipo de Agualinda. Ahora viene entonces el movimiento y tranquilamente tomándose todo el tiempo del mundo el pollo Rodrigo Calderón. Puede jugar con Kenneth Mendoza. Ahí viene entonces de manos, entregando para Cristian Guzmán. Guzmán más atrás con Kenneth Mendoza. Mendoza enviando el balón hacia adelante, pone a correr a Jorge Luis Arévalo. El balón impactó en el referee central y entonces se detiene el encuentro. Será entonces un balón en pique a tierra en este momento. Ya lo ponen en circulación de nuevo. El movimiento con Escobar. Escobar buscando. Tiene la presión allá de Rodrigo Gómez. Prefiere ir con Costajay. Y Costajay que busca la individual. Ahora va a hacerse el espacio en remate. Y de nuevo se va por encima de la portería de Néstor López. Ya encontraron los espacios del equipo. José Manuel está tocando y haciendo pues un buen fútbol en este tiempo complementario en equipo de Sporting. Sí, y ahora un tiempo fuera, un minuto ahí para poder pues retomar el tema ahí, tanto el técnico del equipo de Sporting como el caso de Rodolfo de León con el equipo de Agualinda. Y vemos esta última intención, buscar, tal y como lo dice nuestro compañero Coca Gutiérrez, y animándose a pegarle de media distancia para buscar lo que es el empate. Ya pues estamos a la altura del minuto 14 de esta segunda parte, y el equipo de Agualinda pues tratando de mejorar, me parece, y por ello es de que se vienen aquí la charla respectiva para tener ahí sin duda alguna pues un mejor desenvolvimiento en lo que resta del partido, porque sabemos de que es importantísimo ya a estas alturas del torneo, en este cierre, pues sumar de a tres y ir confirmándose como uno de los equipos clasificados a la fase final del torneo, porque restarán dos jornadas pues para que finalice la fase de clasificación para el equipo de Quetzaltenango y para todos los equipos de la Liga Mayor Fútbol 7 de Guatemala. Mala, el caso de Agualinda, que jugará un partido más en condición de visitante, y también pues luego pues cierra acá en casa recibiendo al equipo de Huracán. Así está entonces la situación y lo que se venga para lo que es este final de lo que es la fase de clasificación de la Liga Mayor Fútbol 7 de nuestro país. Aquí entonces la charla continúa y los jugadores ya se ponen pues listos acá para poder estar pues en lo que es la continuidad de esta segunda parte acá en la cantera en Quetzaltenango, Coca. Continuamos entonces, se va a reanudar el encuentro luego de las indicaciones de los técnicos. Hay preocupación porque Sporting ya empieza a hacer su fútbol. Es un equipo que se conoce a la perfección. La recupera muy bien Escobar, se toma confianza. Ahora con Aguilar le termina cometiendo infracción ahí Jorge Luis Arévalo. Y el movimiento entonces favorece al equipo visitante. Ahí la tiene el cuadro con Cosajay. Sporting jugando con Aguilar. Le pide Escobar por el otro sector, pero insiste Cosajay con el balón. Ahora sí se apoya con el número 11. Él es Escobar. Va buscando dejar en el camino a Jorge Luis Arévalo. Encuentra el espacio. Nadie cierra. Ahora sí le queda de frente y extraordinario el guardameta. Lester López para enviar ese balón por línea lateral. Está manejando muy bien este segundo tiempo el equipo de Sporting, jugando con Carlos Camero, ahora con Aguilar, y el desvío es del equipo de Agualinda. Ese balón al final terminó abandonando y favorece al equipo de Agualinda, que ahora lo pone en circulación con el Pollo Calderón, ahora apoyándose con Jorge Luis Arévalo. De nuevo para Rodrigo Calderón con el balón. Llega, se la termina robando, la tiene muy bien este jugador que es Escobar, que se ha plantado muy bien en el medio campo. Se pedía una infracción y la lleva el conjunto de Sporting. Ahí la tiene con Aguilar, y Aguilar que va hacia adelante con Carlos de la Cruz. De la Cruz no puede ante la marcación de el jugador Frank Godínez. Es una jugada lateral y favorece al equipo de Sporting. Es un lanzamiento lateral y el encargado de cobrar es entonces Luis Aguilar, enviando ese balón que está siendo desviado ya en la defensa del equipo de Agualinda, a cobrar en un lanzamiento de tiro de esquina. Ahí la tiene Aguilar, de nuevo el guardameta Lester López, atento a la jugada.
a colocar bien entonces el balón el conjunto de Sporting. Allá la estaba buscando resolver, pero gana. Ahora la tiene Kenneth Mendoza, y Mendoza hacia adelante con el Pollo. Va a ser el tercero, el balón que impacta en el travesaño, ahogando el grito de gol de la afición del equipo de Agualinda. Extraordinaria jugada en el contraataque del conjunto de casa, pero el travesaño le dijo no a las aspiraciones de el Pollo Calderón, y la tiene ahora de frente. Va a ser el empate, puede ser esta, no puede definir el guardameta. Hay extraordinario en la respuesta, la tuvo de la Cruz, y en un ir y venir los goles no quieren aparecer en este tiempo complementario, y lo comenta José Manuel Soberani. Sí, que interesante el partido realmente, al final poniendo ese extra los jugadores del equipo de Sporting, porque sabemos de que vienen con 7 jugadores, y así es complicado el ir y venir, el desgaste que se tiene y la dinámica que se tiene que mantener, la concentración en esta fútbol 7, pues es complicado al final cuando no se tienen todas las piezas dentro del campo, pero lo hace muy bien, me parece, el equipo de Sporting. La respuesta de Agualinda ahí a través de Rodrigo Calderón. Saludos para Pati Pineda, Martita Calderón también, Bulán García. Pues dale, Agualinda, dice por acá en los mensajes, en la transmisión de Facebook hoy a través del ente deportivo oficial de TV Globo Oficial, y con toda la frecuencia ahí que tiene ahora la señal de TV Globo irradiando pues acá en la región suroccidental de Guatemala. Saludos también a los amigos de Canal 70 en Cablevisión Pachá. Nos ven en el área urbana de San Francisco el Alto, Palenó. También se encuentra Chirrenox y Tacajalbé ahí con la señal. Ataca el equipo de Agualinda y se pierde aquí una nueva opción, Coca. Continuamos con las emociones a través del ente deportivo. El saludo para los amigos de la zona 4 en San Francisco en Alto, allá en Palemop también la señal a través de TV Globo. El balón que está recortando el equipo de Sporting FC, jugando con Cosajay, jugadores que tienen un trato de balón extraordinario. Buscaron ahora con Carlos Camero, encuentra el espacio para De la Cruz, el remate y el balón que está siendo desviado por parte de Kenneth Mendoza. Cerca el equipo de encontrar el empate en el partido. Ahí la tiene ahora Aguilar. Aguilar buscando su perfil de zurda. Logró tocar ese balón. Recorta el equipo de Agualinda con Franco Godínez. Juega ahora con Cristian Guzmán. Cristian llevó el movimiento de Rodrigo Gómez. Rodrigo, el balón al fondo y gol. Gol de Agualinda. Rodrigo Gómez, extraordinario para definir en el marco que defiende Axel Ramírez, y el equipo gol de Sporting. En cuestión de segundos el equipo visitante descuenta en el partido. 3 tiene Agualinda, 2 el equipo de Sporting. Las emociones del fútbol 7 a través del ente deportivo, cuando vuelve a ir a la ofensiva el equipo visitante, y ese balón pasó cerca, José Manuel, y los goles llegaron en el momento oportuno para poner en las emociones ese partido. Y por supuesto, recién finalizaba ahí la celebración el equipo de Agualinda, y así de rápido en la marcación de la reanudación del partido sorprende el equipo de Sporting. Aquí vean, de primera intención el jugador, se queda ahí la saga del equipo de Agualinda y sorprenden al guardameta para poner esto 3-2. Y las emociones interesantes al término y al cierre del partido, porque se vienen ya las 5 anotaciones que se han dado, y el equipo de Sporting pues buscando lo que es la posibilidad para acercarse al equipo de Agualinda, Coca. Emociones importantes que usted vive a través de lente deportivo. El balón de nuevo que pasa cerca del marco que defiende Néstor López, y en 21 de este segundo tiempo Agualinda tiene 3, el equipo de Sporting en 2 goles. Ahí viene entonces ya a poder colaborar con el guardameta, que se le desataron las correas, y ahí está apoyando entonces ya el equipo de Agualinda en la salida que tiene con Dester López. López buscando ya adelante a Rodrigo, el remate de Rodrigo que se va por un costado. Se estaba cometiendo una infracción. Vamos a ver el señalamiento del referí central de este partido. Ahí viene entonces ya las señalizaciones, se ponen entonces de acuerdo
los referees y vamos a esperar esta jugada que va a ser favorable al equipo de Sporting. Va a venir la posibilidad entonces en este lanzamiento de tiro libre. El balón en el despeje del portero superó entonces el medio campo y ahora entonces se va a cobrar esta infracción bastante peligrosa para la portería que defiende Lester López. A cobrar vendrá Costa Jai o Cameros. El 10 o el 9 le va a pegar en este momento al balón. Ahora viene el remate, el balón y ¡gol! ¡Gol de Sporting! Costa Jai en la definición por bajo, nada puede hacer el guardameta y reclamo sin más, el gol fue dado en un tiempo fuera en este momento. Lo empatan a 3 el equipo de Sporting y la representación del equipo de Agualinda. 6 goles en el partido, los comenta José Manuel Soberani. Sí, se vino la media docena en el partido y bueno, estas son las que ha hecho el equipo de Sporting durante muchos partidos en el torneo, ya se las saben de memoria. Pero acá pues no hay pues la situación en cuanto a poder evitar esa jugada y se viene entonces el 3-3 en una interesante participación hoy acá en esta jornada 16 de la Liga Mayor Fútbol 7 de nuestro país. Muy bien, esta ya se la saben de memoria los jugadores de Sporting porque lo han hecho en varias oportunidades y pues no hacen ahí realmente la cobertura al final para lo que se venga la posibilidad. Ahora algunos reclamos que se dan en la banca y por ende pues viene aquí el árbitro central para realizar algún tipo de sanción ahí para lo que es directamente la banca del equipo de Agualinda. Así que 3-3 el partido y ha sido interesante y va a ser interesante el cierre del mismo Coca en esta jornada número 16. Lo que se pueda dar relativamente pues en lo que falta del partido y cualquier situación puede suceder. Así que las emociones acá a través del ente deportivo y de TV Globo en este partidazo entre Agualinda y el equipo de Sporting que bueno, hace la tarea y termina pues al final buscando lo que es la posibilidad del empate y lo hace. Ahora es expulsado por ahí el licenciado Tony García por parte de lo que es ahí la banca del equipo de Agualinda y aprovechan los jugadores del equipo de Sporting a charlar y a platicar ahí porque pues han venido de atrás y interesante al final porque logran conseguir el empate ya cuando restan pocos minutos Coca de este segundo tiempo. Será determinante entonces en accionar de ambos equipos para esta parte final. Lo está empatando el equipo de Sporting que supo venir de atrás y logró entonces ya conseguir el empate en el partido. El movimiento de Arevalo entregando para Fran Godínez. Godínez ante la presión y ahora viene todo el equipo de Sporting a defender ese empate que le sabe perfecto desde la ciudad de Quetzaltenango. El balón por intermedio de Escobar a las manos del guardameta Lester López. Ahora jugando con Kenneth Mendoza. Mendoza con el balón entregando para el Pollo Rodrigo Calderón. Calderón ante la marcación de Cameros. El balón queda muy bien para el guardameta Axel Ramírez. Axel de manos jugando para su compañero en el movimiento. Le robaron el balón, le queda Arevalo de frente. Puede ser Gómez, sale ese balón en la cobertura extraordinaria de Costa Jai. Y Costa Jai que pone para la cruz, puede darse la media vuelta. Remate el balón al fondo y ¡gol! ¡Gol de Sporting! Carlos de la Cruz manda ese balón al fondo de la valla que defiende Lester López y el equipo de Sporting lo está ganando 4-3. Y ahora viene Agualinda para el empate a Arevalo, pero bien le llegan a taponear este balón que se va por línea final. A cobrar viene entonces en salida el equipo de Sporting con el guardameta del conjunto. El conjunto de Sporting, ahora por intermedio de la Cruz, jugando para enviar ese balón que controla ya el guardameta.
del equipo de Aguarinda. Ahora con Kenneth Mendoza, recupera muy bien Escobar, apoyándose con Cosajay. Cosajay de nuevo con Escobar, va Escobar hacia adelante, le presionan entre dos jugadores, le quitaron el balón y ahora que la tiene es Fran Godínez, entregando para Rodrigo Calderón. Calderón en el movimiento, busca de frente, puede ser para Tony, el balón era Rodrigo Gómez y el guardameta que se queda muy bien con el balón para la salida que tiene ahora en ofensiva el equipo de Sporting. Cosajay, el balón que se va por un costado del marco que defiende Lester López. Apresurando el juego el equipo de Agualinda. Esto se va a terminar en cualquier momento y usted lo ha vivido a través de Lente Deportivo. Ahora el que la controla es Fran Godínez. Godínez con Kenneth Mendoza. Mendoza buscando llevar peligro para buscar el empate en el partido. El balón que no puede definir el pollo Rodrigo Calderón y la jugada que termina entonces por línea final. Ahí viene el guardameta Axel Ramírez para salir jugando. Axel con el balón. El momento en donde ya le cuentan el tiempo. Viene hacia adelante. La va buscando. Ese balón se va por encima de la portería que defiende el equipo de Sporting. Y ahora hay jugada peligrosa. En ese despeje de manos vino a complicar el portero porque el balón picó y no la tocó nadie. Y ahora hay posibilidad de gol para el equipo de Agualinda. Puede ser el empate en el partido. Ya en tiempo cumplido, José Manuel Soberani, ya prácticamente lo que esté adicionando el referí central de este encuentro. Ahí la va a tomar entonces en remate para el equipo de Agualinda. Puede ser para la colocación de Cristian Guzmán o la potencia de Frank Godínez. Y ahí viene entonces a tomar el movimiento. Puede ser para Arevalo. Tiene Cristian. Cristian ya se tardó demasiado. El balón que está siendo despejado y se va por línea lateral. Se la perdió el conjunto de Agualinda. Viene ahora, puede ser para Rodrigo Gómez, el desvío de la Cruz y el balón que continúa favoreciendo al equipo de casa. Ahí la tiene Rodrigo Gómez, le queda Fran Godínez, la saca como puede. Momento en donde el árbitro indica de que esto termina con la victoria del equipo de Sporting. Termina el juego con victoria del equipo de Sporting. Vamos a ir rápidamente. Bueno, Rigo, lamentablemente pues no se logra sacar ese resultado, se tenía la posibilidad y vamos a escucharte acá, momento luego de terminar perdiendo de esta manera. Sí, primero que nada pues buenas noches, lastimosamente pues no se dio el resultado, las manos ahí, pero así es el fútbol, se gana, se pierde y pues hoy nos tocó perder en casa. Se sabía que este Sporting siempre es un equipo complicado. Sí, se sabía que el equipo no iba a venir a regalar los puntos, que iban a venir a pelear y así fue. Se les dio el resultado a ellos y así es el fútbol. Bueno, gracias Rodrigo. A ustedes, gracias. Rodrigo Gómez, y vamos a esperar entonces por acá rápidamente a un jugador del equipo de Sporting. Están ahí precisamente en este movimiento en donde pues se han subido de tono las situaciones en este partido. Es un poquito lamentable lo que se vive. Creo que vamos a esperar entonces que vengan acá los jugadores del equipo visitante. Y sí, se puso un poquito complicada la situación. Vamos a platicar rápidamente con jugadores del equipo de Sporting. Platicamos con Cosajay. Vamos un momentito por acá para la cámara. Se hace un gran partido esta noche acá en el estadio del equipo de Agualinda. ¿Cómo estás y conclusiones que deja este partido? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que Sporting viene a donde va a jugar. Creo que va por los tres puntos, ¿verdad? Y yo creo que no es la excepción, que aquí sacamos los tres puntos, ¿verdad? Bueno, y es que ustedes prácticamente se conocen a la perfección. Y a pesar de estar solo los siete, creo que hicieron un partido extraordinario. Pues la verdad, como te repito, nosotros ya llevamos tiempo de jugar juntos, ¿verdad? Y creo que
que esa fue la diferencia del partido. Entonces creo que nos llevamos los 3 puntos de un equipo muy duro, ¿verdad? Que es Shela. Bueno, siempre ha habido ya una rivalidad de Sporting en equipo de Aguarinda, pero creo que ustedes van compenetrados en seguir siendo un equipo trascendental en esta liga. No, yo creo que aquí todos los partidos son duros, ¿verdad? En esta liga, entonces nos compenetramos para partido a partido, ¿verdad? Y creo que ahorita fue el resultado que sacamos, que fue la victoria, ¿verdad? Bueno, José, un buen regreso a casa. Muchas gracias a todos, gracias. Bien, gracias entonces, las voces de los protagonistas. Nosotros vamos a ir al comentario ya final de este partido. Un corte y regresamos para los comentarios finales. Somos el futuro de nuestra Guate linda. Ah, más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda. TV Globo, medio audiovisual en línea, con programación las 24 horas, canal de televisión por excelencia que informa, orienta, forma y entretiene. TV Globo es educativo, familiar, deportivo, cultural, espiritual y noticioso. Transmisiones especiales en vivo, con producción local. Conéctate desde tu dispositivo al www.tvglobo.live. TV Globo es televisión viva. Vamos al comentario final en esta transmisión. Hoy acá desde la cantera en Quetzaltenango, y un partido que al final pues termina con la victoria del equipo visitante, merecido al final porque lo buscó y lo encontró y pues aprovechó muy bien las situaciones. La experiencia realmente al final pesa en estas instancias para este conjunto de Sporting, que a pesar de venir con 7 jugadores pues a enfrentar este partido directamente acá a Quetzaltenango, pues sacó muy bien los réditos y termina entonces con esa situación de quedarse con los puntos. Así que interesante al final, 7 goles. Y acá vamos a repasar algo de lo que fue la segunda parte directamente en este partido, las variantes que se dieron por parte del equipo de Agualinda, que pues tomaba la ventaja aquí, alguna de las aproximaciones a través de Rodrigo Gómez, que la ponía en el fondo de la portería. Pero pues media vez pues tenía esa posibilidad el equipo de Agualinda, que apenas celebraba en el partido, pues porque se iba con la ventaja en el mismo. Vendría la reacción rápida y la experiencia, como reitero, de los jugadores en la marcación al final, para que pues agarren ahí y sorprender al guardameta. La pelota se iba al fondo y era así como el equipo de Sporting reaccionaba. De ahí varias aproximaciones, jugadas que se dan. Esta, por ejemplo, que se la sabe de memoria, como decía en la transmisión, el equipo de Sporting aprovecha muy bien ahí los espacios, la pelota se iba al fondo y era entonces como se tenía entonces esa posibilidad de acercarse en el marcador. Pero bueno, faltaba algo más, porque vendrían acciones interesantes, jugadas que se tienen acá. Y vean esta otra de media vuelta, ahí deja el defensa y la pelota se iba al fondo.
para que al final el equipo de Sporting pues sume en esta visita a Quetzaltenango y se lleve los 3 puntos en esta jornada número 16, la cual pues hemos presentado por acá. Resultados que se dieron entonces: el equipo de SJ Villanueva terminó ganando 4-1 a Rojoneros, Reu y Peroni empataron 1-1 y la victoria en condición de visita del equipo de Sporting acá en Quetzaltenango. La próxima jornada será interesante, faltan 2 para la fase de clasificación y nos vamos con Coca Gutiérrez para el cierre de la transmisión. Coquita, 7 anotaciones y Dios mediante estaremos en otra oportunidad por acá. Así es, José Manuel, un agradecimiento a todos por su sintonía, el trabajo de José Manuel Soberani Junior ahí, aguantando las inclemencias del tiempo, las colaboraciones necesarias, y a nombre de José Manuel Soberani soy Oscar Gutiérrez y nos reencontraremos de nuevo cuando el balón esté en movimiento y toda la pasión del fútbol 7 a través del Lente Deportivo. Muy buena noche para todos. Somos el futuro de nuestra Guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda. TV Globo, medio audiovisual en línea, con programación las 24 horas, canal de televisión por excelencia que informa, orienta, forma y entretiene. TV Globo es educativo, familiar, deportivo, cultural, espiritual y noticioso. Transmisiones especiales en vivo, con producción local. Conéctate desde tu dispositivo al www.tvglobo.live. TV Globo es televisión viva.